Sergio Urrego murió el 4 de agosto de 2014. Tenía 17 años, era estudiante de colegio, gran lector, anarquista y abiertamente homosexual, por lo que enfrentó el acoso y la violencia institucional de su colegio. Su suicidio, la demanda familiar por la restitución de su buen nombre y la posterior decisión de la Corte Constitucional de revisar los manuales de convivencia de los colegios de la Nación desembocó en múltiples discusiones sobre discriminación, homofobia y la mal llamada ideología de género. ¿Se saben de pie a cabeza el manual de convivencia de los colegios de sus hijos cuando los manuales de convivencia de sus hijos se convierten en códigos penales contra ellos? ¿Se los conocen? ¿Los han leído? Sergio sí lo había leído. Sergio lo dejó estipulado. Sergio lo dejó subrayado. Aunque con la expedición de la Ley 1620 de 2013 y del Decreto 1965 de 2013 que la reglamenta, se busca consolidar un sistema nacional de convivencia escolar que, entre otras cosas, cree mecanismos de detección temprana, acción preventiva, conciliación y seguimiento a este fenómeno de acoso, sea entre pares o desde una perspectiva institucional, es claro que ninguna autoridad pública o el colegio accionado o alguno de los intervinientes en el proceso activó dichos procedimientos con el fin de encontrar una solución consultada, integral y respetuosa de los derechos fundamentales de los jóvenes en un contexto educativo en el que se deben formar los ciudadanos del mañana. Sentencia T 478 de 2015, Corte Constitucional. La Corte Constitucional de Colombia, a partir del caso de Sergio Urrego, tomó la decisión de hacer una intervención a los establecimientos educativos en Colombia, exigiéndoles hacer una revisión juiciosa de los manuales de convivencia con el propósito de identificar posibles contenidos que puedan ser discriminatorios o que puedan excluir a niños, niñas y adolescentes con identidades sexuales y de género no normativas. La sentencia de Sergio Urrego no es la primera que se refiere a la necesidad de modificar al menos los manuales de convivencia en los colegios y de reforzar el tema de la ley de convivencia escolar. Para nadie es un secreto que hay muchos casos de violencia y acoso y hostigamiento para todas las diferencias, no solamente para estudiantes gays, lesbianas, bisexuales o trans, sino para aquellos que son de distinto origen nacional, que tienen una corporalidad distinta, que tienen unas capacidades distintas, que tienen un color de piel distinta. Yo creo que hay unos grandes desafíos que frente a tomar esas diferencias como un motivo de debate y de discusión y de aprendizaje y no que se conviertan en lo que son ahora motivo de desigualdad y de discriminación y violencia. La cartilla Ambientes Escolares Libres de Discriminación generó discusiones no solo educativas sino políticas, sociales y culturales en el país, demostrando que la homofobia, la familia y el papel de la escuela son temas transversales en los manuales de convivencia. ¿Por qué pensar en las orientaciones sexuales y las identidades de género en el espacio educativo? Es allí donde acompañamos, reproducimos, posibilitamos o no la existencia de la vida de los niños y las niñas y los adolescentes. Abordar estas temáticas en la escuela nos permite garantizar que las personas que las vivencian las puedan incluir en su proyecto de vida de una manera no culposa y libre, que posibilite el ejercicio de sus derechos. En definitiva, que niñas, niños, jóvenes, adolescentes puedan desarrollarse plenamente sin que ningún aspecto de su vida sea limitado o vulnerado. Cuando asuntos como la tolerancia, la democracia o los asuntos de la tolerancia frente a elecciones sexuales se vuelven tema del aula es porque vienen a ocupar un lugar vacío. También es cierto que tampoco es un tema nodal y central de la educación, pero sí es un tema de convivencia que es muy evidente y que realmente debería ser transversal. No la educación sexual exclusivamente, pero sí los temas de convivencia y democracia escolar creo que sí debemos apoyar metodológicamente a los docentes en este reclamo que hacen por la falta de formación incluso en las escuelas de formación de los docentes, es decir, además de matemáticas y física y educación física, cómo estamos tratando estos enfoques más transversales en la educación. El decreto 1965, que reglamenta la Ley 1620 de 2013, fue ratificado por la Corte Constitucional al solicitar al Ministerio de Educación Nacional revisar los manuales de convivencia,
lo cual genera una intensa polémica religiosa, educativa y política, avivada por la desinformación y el uso incorrecto de términos como ideología de género. El caso del estudiante Urrego y el caso de los manuales de convivencia pone en evidencia el papel de los medios de comunicación. Los medios de comunicación no tienen una función específica, no les podemos imponer un deber ser en relación con lo que a nosotros nos gustaría. Digamos que ellos devienen en relación con la problemática social y la manera como las audiencias de alguna forma median en relación con esos contenidos y con esas formas de transmisión de los medios. Por ejemplo, con el acontecimiento de la famosa cartilla para intentar modificar los manuales de convivencia en los colegios, vimos que lo que le interesa a los medios es el drama. Yo creo que la intención de los medios fue sacar del closet, como se dice popularmente, una discusión que se viene dando por parte de ciertos grupos religiosos que ven en la sentencia de Sergio Urrego una amenaza a sus creencias religiosas. Desafortunadamente hay una desinformación y una intención de malinterpretar esta sentencia en el sentido de que dicen que se promociona la homosexualidad. Y este concepto es lo que han denominado la ideología de género, que cuestiona, y a través de él han tratado de cuestionar los valores de la familia colombiana, con la única intención de dividir, de separar, de que nos odiemos. Esa ha sido la única intención. La ideología de género, que nadie sabe a ciencia cierta qué es. Porque lo que ha utilizado la Corte Constitucional colombiana es la identidad de género. Los debates políticos transparentes se hacen con conceptos claros y transparentes. El debate que tenemos hoy señala la existencia de una presunta o supuesta ideología de género que a través de algunos documentos o cartillas intentaría desviar la formación de nuestros niños, niñas y jóvenes hacia unas conductas no tradicionales, que atentan contra las buenas costumbres. Creo que, en primer lugar, no es cierto. La política que ha manejado el propio Ministerio de Educación es aquella que la Constitución y la ley ordenan. Pero además, la formación en este sentido no puede ser dirigida. Los manuales de convivencia lo que hacen, y allí participan maestros, alumnos, la comunidad escolar, lo que hacen es reglamentar la convivencia y la no discriminación en la escuela. Y eso es lo que se busca con ellos. Por supuesto, para asegurar la no discriminación es muy importante una perspectiva de género, que es lo que académicamente manejamos. Perspectiva que reconoce las condiciones de la niña, del joven, las condiciones también de la diversidad, de lo que consideramos existe en la sociedad y que la Constitución en ese sentido protege. La medida de la Corte de producir una transformación de los manuales de convivencia es positiva, por supuesto que es positiva. Pero lo que no es positivo, lo que es frustrante, es creer que esa modificación de los manuales va a transformar los asuntos como el bullying, los asuntos como la homofobia, la persecución, a modalidades diferentes de relacionarnos con el asunto de la sexualidad. Pero el asunto no se agota allí. De hecho, creo que el asunto más importante no pasa por la revisión de los manuales. El asunto del respeto a la diversidad étnica, sexual, socioeconómica, de la índole que sea, pasa por un proceso sostenido de formación de maestros. Y no solamente la formación de los maestros jóvenes en las facultades de educación,
del país o en universidades como la Universidad Pedagógica Nacional, que se dedica solamente a la formación de maestros, sino también de la formación de los maestros en ejercicio. Con los procesos de inclusión, pues estaría de acuerdo, ya que se deben respetar no simplemente la religión o demás, sino también sus orientaciones y gustos, pero no se debería regir a una norma, o si no lo cumple, entonces será castigado o demás sobre un reglamento, porque no es algo que tenga que ser ordenado, sino que sea por naturalidad que el ser humano respete. Uno como educador debe ser un mediador entre los entes de la institución, entonces uno no puede ser excluyente con la población. Y así como bien se dice siempre que el educador es el ejemplo, uno también debe ser el ejemplo educando desde el amor. Y las instituciones también deben tener como ese sistema de inclusión respecto a los docentes. Las cuestiones que son decisiones autónomas como la inclinación sexual y las cuestiones de decisión de género me parece que son cosas que no debe intervenir el manual de convivencia, porque son cuestiones precisamente que se forman internamente y autónomamente por la persona. De alguna forma, de llevar a cabo la sentencia de la Corte Constitucional nos pone frente a una coyuntura que me parece es sin igual. Es una situación en la que podemos pensarnos no solamente en términos de la discriminación por orientación sexual, sino en general que nos tenemos que poder pensar como sociedad. Adicionalmente, reconocer que los espacios educativos es el lugar donde podemos transformar la manera en que se nos ha construido tradicionalmente como hombres y mujeres. Reconocer que existimos personas con orientaciones sexuales, identidades de género que no se encuentran en el margen de aquello que se ha considerado hegemónico, nos permite fortalecer la comprensión de los derechos en el marco de la diversidad de todas las personas, posibilitando que quienes integran la comunidad educativa construyan herramientas para impulsar con vigorosidad el reconocimiento y la garantía de los derechos humanos, de los derechos sexuales y reproductivos. Porque la escuela, cuando niega las existencias de otras personas, está sentenciando a muerte a muchos niños y niñas de los sectores LGBT, y no solamente niños de estos sectores, sino todas las personas en general. Porque si de alguna manera hemos pasado por la escuela, nuestros cuerpos han sido disciplinados para encarnar estas formas de existir. Entonces, el llamado que se hace desde las pedagogías críticas, desde las pedagogías feministas, es a pensar una escuela que abre los cuerpos, abre la posibilidad de los placeres, abre la posibilidad de pensar una sociedad donde todos los cuerpos importen. Hay que pensar el género articulado al tema de ampliar la justicia social. Entonces, por eso hay que pensar el género articulado a las luchas antirracistas, antisexistas, ¿sí? A todo lo que implique, digamos, generar una sociedad más democrática y más equitativa entre las personas, ¿sí? que hayan las menores diferencias posibles. Esto es muy importante porque la Corte Constitucional está dando aquí un paso para promover una educación democrática, plural y abierta a las diferencias. No se trata de promover formas particulares de ser gay, lesbiana o bisexual. Esto es una apuesta mucho más grande. Se trata de pensar una educación y un país que acepta las diferencias, que abraza la diferencia y que transforma las prácticas educativas, transforma su currículo y transforma las prácticas docentes. Es que lo que aquí estamos haciendo es cumpliendo la sentencia de la Corte Constitucional sobre el caso de Sergio Rego. La verdad es que los colegios son autónomos en la construcción y revisión de los manuales de convivencia. Y la verdad es que los padres de familia, en sus manos, está la formación en valores y creencias de sus hijos. Colombia debe ser un país en donde quepamos todos, en donde no solo lo tradicional, lo que comúnmente se reconoce quepa, donde quepa también la diversidad, la diferencia, donde sea posible la libre expresión, la libertad de cátedra y el reconocimiento, por supuesto, al negro, al indígena, al homosexual, a todo lo que es este país, porque todos somos colombianos.
No se trata simplemente de incluir a las personas LGBT o incluir a las personas indígenas o a las personas negras dentro del currículo de la escuela, sino transformarlo todo. Esto implica pensar la educación no solamente para unos cuerpos, sino para que todos los cuerpos importen, para que todos los deseos sean reconocidos y respetados dentro de la educación, y también para que exista paz en las aulas, porque si no hay un proceso de reconocimiento y de respeto de la diferencia, difícilmente vamos a lograr construir un país en paz y en convivencia. La escuela debe posibilitar la construcción de una sociedad más justa y equitativa, en donde la valoración de las diferencias, la pluralidad, la participación y la responsabilidad democrática sean fundamentales para edificar un espacio social que se prepara, como estamos en este país, para la paz y la reconciliación. La paz no es solo el cese al fuego, el cese a las hostilidades. La paz está en el marco de que podamos tener unas vidas cotidianas vivibles, habitables. Es decir, la escuela debe asumir una responsabilidad moral y una responsabilidad política con la no discriminación. O sea, no solamente debe tratar de que en la escuela no se produzcan actos de discriminación, sino que quienes representan la autoridad institucional pues son los que más cuidado deben tener de no discriminar a sus estudiantes y a ningún actor educativo. Yo creo que una cosa que es muy importante para, digamos, pensar el papel que tiene la escuela, digamos, en las transformaciones de los sujetos y en la formación de sujetos, es pensar que, digamos, es una institución que está articulada a otras, ¿sí? En ese sentido, digamos que es una instancia que depende mucho también, digamos, de, por una parte, la socialización de pares, y por otra parte, digamos, de lo que representa la familia también como una institución de socialización primaria. Esto, digamos, se privilegia en los contextos escolares porque, entre otras, lo que yo señalo es que hay toda una cultura, digamos, que se vive en la escuela y que es la cultura hegemónica que recrea también un modelo de familia. Y eso es problemático en la medida en que en los contextos escolares y educativos no se comparte solamente pues como los referentes, los valores referidos a esta cultura, sino que desde hace un tiempo y con más fuerza empiezan a emerger otros referentes de otros valores, de otras conformaciones de familia. Tiene que ver justamente con que esos diferentes valores, esas diferentes apuestas, esas divergencias, esas disidencias tengan lugar en los espacios escolares, pero un lugar que sea reconocido. Y creo que ese es uno de los retos que tenemos. Me parece que hay que pasar el primer nivel del debate público en el que estamos a la realización de propuestas que puedan llevarse a cabo en las escuelas y que les permitan a los maestros tener elementos de juicio para tomar decisiones y para actuar en la vida cotidiana en las escuelas. Sí, queridos estudiantes, amigos, profesores, necesitamos reventar la escuela, necesitamos reventar los códigos, sus morales y sus prescripciones. Necesitamos reventar los hábitos de la escuela, sus prescripciones y sus formatos inútiles, porque la convivencia, esa hechura de la convivencia es el estar juntos, y el estar juntos nos demanda habitar en la diferencia. ¿Cómo construir manuales de convivencia asertivos, propositivos, que no discriminen? En el Instituto Pedagógico Nacional tenemos una experiencia concreta. Manuales construidos con la participación, por supuesto, de la dirección académica, pero de padres y estudiantes. Cuando la ley 115 dice, ahora los colegios van a tener un manual de convivencia construido por la comunidad, lo que dice es, vamos a construir un acuerdo para convivir sanamente y manejar los conflictos que cotidianamente se presentan en cualquier colegio. Entonces empezamos con los padres de familia, con los estudiantes en el consejo estudiantil, con los profesores, por supuesto, a analizar qué sería ese manual y cuál era el gran acuerdo al que queríamos llegar para la convivencia. Manuales construidos de acuerdo con la edad de nuestros niños y manuales trabajados en conjunto que, al ser difundidos en nuestra comunidad educativa del instituto,
permiten establecer compromisos de nuestros niños, de nuestras niñas, de nuestros padres, de los maestros, con la aplicación de las reglas que allí establecimos de conjunto. Había que disponer de unos mecanismos que finalmente los llamamos acciones pedagógicas que pudieran corregir cuando un estudiante cometía una falta, más allá de una sanción. Estamos convencidos, y así quedó en el manual, que lo que importa es la acción formativa, es decir, se cometió una falta, ¿qué vamos a aprender de ella? Y cómo el niño sale de la falta aprendiendo, viviendo una experiencia que le va a servir para no volverla a cometer o para cambiar su comportamiento. Ese es un ejemplo de no discriminación, de reconocimiento, de encontrarnos todos en un escenario que habitamos y que nos permite la formación tranquila, libre, pero sobre todo sin discriminación de nuestros niños, niñas y jóvenes. Entonces, el manual de convivencia no es un texto frío y letra muerta, se trata de vivirlo. El manual, más que un texto, es una vivencia. Para eso creamos tres cartillas para tres grupos de edad distinta. Para los niños chiquitos, que llamamos de la comunidad 1, jardín, transición y primero, tenemos esta primera cartilla que la diseñaron los mismos profes que conocen a los niños y los dibujos los sacaron también de ejercicios que hicieron con los niños. Aquí está el manual, pero vuelto juego, vuelto recortes, ejercicios en donde los niños van trabajando para ir apropiándolo. Luego tenemos los de segundo, tercero y cuarto de primaria, los niños más grandecitos tienen otra cartilla con otros dibujos, con otros ejercicios, pero aquí está el manual de convivencia. Y para los más grandes, todos los dibujos fueron hechos por ellos mismos, el diseño, pero el contenido es el del manual, traducido en lenguaje para que los muchachos lo puedan ir apropiando. Esto lo hemos puesto a funcionar este año y creemos que con eso garantizamos que no se quede en letra muerta, que no sea un decreto frío y aburrido. La educación en Colombia se debe generar desde la pluralidad y el respeto por los derechos humanos, desde el amor verdadero hacia nuestros niños, niñas y jóvenes, que llegan a las escuelas desde sus primeros años solo con la ilusión de aprender y desarrollar sus capacidades intelectuales, y que son docentes quienes en compañía de la familia guían y llevan a cada uno de ellos a la construcción de seres humanos integrales. Así es que cuando reciban su grado como doctores en educación, recibirán en sus manos, no un título, recibirán en sus manos las vidas de cientos de niños, niñas y jóvenes. Son ustedes quienes tendrán la responsabilidad de apoyar y enseñar a las familias y a todos quienes forman parte fundamental de los ámbitos escolares el valor del respeto y la igualdad en la diferencia. No está Sergio, pero está esta nueva generación de jóvenes también y de maestros que desafiamos, que queremos seguir transgrediendo la diferencia, diferencia de cuerpo, diferencia de género, diferencia de opciones vitales, diferencia de sexualidades. Está la ausencia de Sergio, pero siguen estando sus recuerdos en nuestros labios sin miradas humedecidas. Está esta campana impaciente hoy de la memoria que hoy le regalamos a Sergio y le regalamos a su madre para seguir dibujando el mapa de la diferencia que hoy reclamamos en nuestras escuelas. Unter deiner Flagge, deine Liebe ist mein Schild. Unter deiner Flagge, deinen Namen trägt der Wind. Unter deiner Flagge, deine Liebe ist mein Wort. In my place, in my place, were lines that I couldn't change. I was lost, oh yeah. And I was lost. Goodbye, cruel world, I'm leaving.
goodbye, goodbye.